Feria escolar espera a los jalapanecos que quieran ahorrar, según declaraciones de Alexander Gómez, delegado de Diaco. Pues gracias a Dios, pues ha estado viniendo personas a la feria escolar. Sin embargo, esperaríamos nosotros que en el transcurso de estos días, el fin de semana, pues aumentara la presencia de la población jalapaneca. Hay que recordar que tenemos productos desde un 15% de descuento. Pues yo invitaría a la población a que se acerque. Pues podemos observar, tenemos de todo tipo de artículos escolares, desde mochilas, lapiceros, crayones, cuadernos. Hay un área específica para forrar cuadernos, tenemos playeras blancas, uniformes, blusas para uniformes, perdón. Entonces yo invitaría a la población jalapaneca que se acerque a la feria escolar que va a estar aquí en el Parque Central y que puedan venir a encontrar, como pueden venir, ver ustedes, de que hay precios mucho más accesibles que en las librerías del área local. La otra semana, cuando ya los niños y los jóvenes empiezan a estudiar, podría ser mejor el negocio, ¿no? Creeríamos nosotros que la próxima semana, que es la última que va a estar la feria, pues realmente se vean esos avances en relación a que la población se acerque con los diferentes listas que se les proveen los diferentes establecimientos educativos a poder realizar sus compras acá en la feria escolar. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.